Jaca surge como ciudad por deseo del rey Sancho Ramírez cuando éste necesita establecer una capital para gobernar el reino de Aragón que fundara su padre, Ramiro I. En estas fechas, 1077, en Jaca ya existía un monasterio fundado por el conde aragonés Galindo Aznárez II en el siglo X, al que vinieron a vivir monjes del cercano monasterio de San Pedro de Siresa. Pero la pequeña iglesia monástica resulta insuficiente para los grandes acontecimientos reales. Además, la necesidad de contar con una catedral como sede del recién creado obispado de Jaca hacen razonable el construir una nueva y espaciosa iglesia. Considerado uno de los monumentos más importantes del arte románico español, su construcción se desarrolla en dos fases bien diferenciadas, correspondientes a periodos de especial sintonía entre los reyes de Aragón y los obispos jacetanos. En el primer periodo, entre 1077 y 1082, se consolida la planta basilical. Y en el segundo, entre 1104 y 1130, se concluye la fábrica, se completa su decoración escultórica y se traza el recinto claustral. Una vez levantado el templo románico, se fueron añadiendo dependencias necesarias para la vida capitular, modificándose su estructura inicial por sucesivas reformas hasta llegar a su configuración actual. En los inicios del siglo XV, la catedral se quema tres veces. Se inicia así un programa de reconstrucción de las capillas en arquitectura tardogótica y en arte renacentista entre la segunda mitad de este siglo y durante el siguiente, coincidiendo con el restablecimiento del obispado de Jaca en 1571. La capilla de la Virgen del Pilar y la de San Jerónimo quedan alojadas en los ábsides laterales románicos. También se acomete la construcción de las bóvedas y se encarga un retablo de piedra para el altar mayor. En el siglo XVII se acomete la reforma del claustro románico, que presentaba un estado ruinoso, y se erige una nueva capilla dedicada a Santa Orosia, patrona de Jaca, que funciona como sede de la parroquia. Las grandes reformas terminan en el siglo XVIII con la ampliación del presbiterio, lo que supone la destrucción del primitivo ábside central románico y el desmontaje del retablo mayor en piedra. El cartujo, Fray Manuel Valleu, será quien planifique esta obra y quien la decore con grandes frescos sobre la historia del apóstol Pedro. El valor de este conjunto catedralicio se completa con su museo diocesano, que contiene un magnífico conjunto de pinturas murales que lo convierten en uno de los museos de pintura mural medieval más importante del mundo. Esta catedral, declarada Monumento Nacional en 1931, es considerada hoy como punto de referencia para entender el estilo románico, el primer estilo propiamente europeo.